Este 29 de noviembre sí. Va a ser regional. Regional. Porque vienen también las los empresarios y empresas de los clústeres de y polos de Chaco y Corrientes y Formosa. Y vamos a tener visitas también de empresarios de los clústeres de Tucumán y de Buenos Aires, que nos van a estar brindando conocimientos para todas las empresas del sector relacionadas a lo que es la economía del conocimiento. En este encuentro van a haber dos etapas. Por la mañana nos vamos a reunir los empresarios del sector a hablar de la ley de la economía del conocimiento, para lo cual viene un doctor que se especializa en estas leyes, que ya tiene un estudio de muchos años en Buenos Aires y ha asesorado a muchas empresas. Y también empresarios de otros sectores, del sector, que exportan, para contarnos cuál es su experiencia, cómo lo fueron haciendo y brindarnos información para ampliar el mercado, desde la región hacia el mundo. Perfecto. ¿Y cómo están trabajando desde el clúster, teniendo en cuenta, bueno, ya que tienen una trayectoria, se han conformado hace más de un año, si bien tengo entendido? Hace 3 años que está conformado el clúster, ya contamos con la personería jurídica. Y desde este año hemos estado trabajando fuertemente en potenciar y capacitar a las empresas para que puedan comenzar a exportar. Uh-huh. Entonces apuntamos a reunirnos con otros empresarios que ya tienen esa experiencia y encontrar cómo hacer para crecer juntos, porque nadie crece solo y si nos aislamos perdemos la visión de hacia dónde queremos ir. Entonces, bueno, recordanos y recordar a la gente, bueno, ¿de qué se trata esto cuando hablamos de servicios de basados en el conocimiento? Bien, hace poco salió una ley de servicios basados en el conocimiento que abarca todo lo que es el área de desarrollo de software, todo lo que son artes visuales, desde cine, abarca todo lo que tenga que ver con venta de conocimiento. Programación, aplicaciones. Exactamente, programación, aplicaciones, servicios de datos científicos, análisis de datos, business intelligence, cubos de datos, todo lo que tenga relacionado a explotar el conocimiento, ¿sí? Siempre dentro de estas áreas, no estarían entrando las áreas, por ejemplo, contable y jurídica, pero sí todas las demás áreas que explotan el conocimiento como un trabajo, que es lo que se vende al mundo. Este año a nivel nacional es una de las principales actividades que está exportando. Y con el Pese a la crisis, incluso la crisis ayuda a que crezcamos más hacia afuera, porque los de afuera valoran el trabajo argentino, hay trabajo de muy buena calidad y siempre nos están mirando. Y con estos cambios y la crisis que hubo, nos volvimos incluso baratos para ellos, entonces buscan aún más. Claro, la conveniencia cambiaria por ahí, ¿no? La conveniencia cambiaria. Incluso tuvimos problemas algunas empresas con fugas de talento. ¿Por qué? Porque le sale el talento, lo llaman de afuera, lo contratan y gana mejor en dólares que lo que le podemos pagar quizás localmente. Bueno, y entonces, más allá de lo que se exporta, bueno, ¿cómo se está trabajando aquí en la provincia con los servicios que por ahí, bueno, demandan las empresas, las fábricas, las industrias, que sabemos también que, bueno, nuestra industria es muy, muy propicia para aplicar este tipo de servicios, porque, bueno, sabemos que lo que es muy particular lo que tiene que ver con la producción del té, con la yerba, con los demás cultivos, y, bueno, también está esa alianza estratégica, por así decirlo, ¿no?, con la zona económica, el área económica y este servicio. Sí. Todas las empresas que están dentro del clúster están trabajando en algún sector dentro de la provincia, ya sea el forestal, el tealero, el yerbatero, y tenemos convenios, incluso participamos de los eventos que trae Nación o provincia de transformación digital a los sectores específicos para relacionarnos con estas empresas y poder brindarle un servicio desde el clúster y desde las empresas que trabajan en el clúster. El clúster es una asociación civil y lo que buscamos es que se conozca qué servicios le podemos brindar a las empresas de acá y que sepan que cuentan con talento y mano de obra local que les puede solucionar las cuestiones relacionadas a su transformación digital. Incluso este año se lanzó con el fondo de crédito, que el año pasado se trabajó muy fuertemente, en un plan de financiamiento que se llama Empresa Modelo, donde abarca tres sectores: calidad,
lo que es marketing, todo lo que es benchmarking y transformación digital. Dentro de esa solicitud de crédito que financian hasta 1,5 millones de pesos en transformación digital, la empresa puede o desarrollar su propio sistema o adquirir una implementación con alguna de las empresas. Esto se trabaja todo en conjunto con el Polo, con el Polo TIC, donde las empresas deben estar registradas para las empresas que hacen la transformación digital, deben estar registradas para poder ser parte, digamos, de esa estructura. Cumpliendo con esta misión también, ¿no?, de tener este mapa o esta base de datos de proveedores vinculando también al sector, ¿no? Totalmente. Entonces, si estás ahí registrado, ya te registras con qué cosas podés hacer como empresa de servicios basados en el conocimiento, si te dedicas a transformación digital, si te dedicas a business intelligence, si te dedicas a un ERP. La empresa es una guía donde recurrir en ese caso, ¿no? Porque entonces, tenemos desde sistema de trazabilidad o digitalizar a cierta etapa de la producción y, bueno, también esto avalando lo que es toda la transformación digital y mejorando el producto y el servicio, ¿no? Mejorando el producto y el servicio. Incluso hasta los que hacen e-commerce pueden financiarse con estos créditos. Bueno, sí. Muy interesante. Así que seguramente más de esta información va a estar el 29. ¿Dónde se va a hacer el encuentro? El encuentro va a realizarse en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes. ¿Desde qué hora? Desde las 9 de la mañana para las empresas del sector, y a partir de las 15 horas es abierto al público y se va a tratar el tema de transformación digital, el futuro del empleo, y nos va a hablar un economista de cómo, de qué nos espera o cuál es el análisis socioeconómico regional para los próximos meses. ¿Cuál es el balance que hacen de este 2019 desde el clúster? Desde el clúster fue muy positivo. Todas las empresas han podido crecer, han tomado más gente, y realmente estamos con un tema de que el talento es lo que hay que cultivar y es lo que hay que trabajar desde todos los encuentros que tuvimos este año a nivel nacional. Surge eso, necesitamos más talento, que la gente se comprometa más con el talento de servicios basados en el conocimiento. Y sobre todo esto, ¿no?, la proyección para de aquí en más, de aquí en trabajar más sobre la formación, sobre, bueno, sé que están trabajando con el Polo TIC y también con la Escuela de Robótica. Sí, con la Escuela de Robótica, con las universidades. Estamos trabajando en un plan de transferencia de tecnología, de todas las investigaciones que ya se están haciendo, o de poder trabajar en conjunto, de que la universidad realice una investigación y poder aplicarla, o de incluir a la universidad cuando hace falta hacer una investigación para un cliente que necesita un desarrollo y demanda que primero se pueda prototipar eso para validarlo y luego recién que la empresa lo pueda implementar. ¿Cuántas empresas componen el clúster en la actualidad? Hoy somos 22. 22. Bueno, sabemos que hay más, así que les invitamos a todos a sumarse. A que se sumen. Bueno, ¿alguna dirección, algo donde puedan recabar más información o comunicarse? Sí, en la página web del clúster, a través del formulario de contacto, hay también teléfonos, así que, y el mail está ahí, clustersbcmisiones.com.ar.